Saludos fanáticos, bienvenidos una vez más a Time Out. Venezuela logró la primera victoria de la siguiente ronda en el campeonato FIBA América 2015 al vencer a República Dominicana con marcador de 72-68. Vamos a escuchar a los protagonistas luego de esta gran victoria criolla. Un juego bastante difícil, Dominicana tiene grandes anotadores, pero hicimos el trabajo, pienso que estamos bastante sólidos en defensa y siguiendo el plan de juego que nos está dictando el entrenador, y yo pienso que vamos por buen camino. Hicimos un excelente trabajo defensivamente, pienso que mantuvimos nuestra filosofía de juego, que es jugar buena defensa y mover la pelota, y bueno, las cosas no salieron bien. Al final se nos acercaron un poco, pero pudimos mantener la calma y sacar el partido. Es un momento que la pelota es redonda y en cualquier momento puede entrar el balón o no. Y ellos al final entraron unos triples que no estaban así en el libreto. Pero lo importante es que cerramos la victoria. Jugamos bastante bien, caímos un bache de concentración, pero lo mejor de todo es que cerramos el juego con la victoria, como te dije. Mañana en México, estaba Gustavo Ayón, están los perimetrales que son buenos. Yo creo que mañana a lo mejor hay otra cosa de planteo contra México. Eso lo dirá el entrenador hoy. Y nosotros lo haremos en la cancha. En lo particular, te ha visto muy bien, el más regular del conjunto venezolano en este torneo. Sí, yo le doy gracias a Dios y a mis compañeros. Mis compañeros son los que siempre están conmigo, mi entrenador, el entrenador Che, que me da mucha confianza. Yo creo que es bastante importante. Y haciendo esas poquitas cosas que estamos haciendo, mi energía, transmitiendo la energía a mis jugadores y haciendo las cosas que poquito detalle que estamos haciendo. Hasta aquí esta edición de Time Out, pendiente de nuestras redes sociales, Guaros Oficial en Twitter y en Instagram, y Guaros BBC en YouTube, para que sigan con nosotros esta cruzada de la Selección Nacional de Baloncesto. Con la cámara de Steven Sánchez y quien les habla, Miguel Bastidas, nos veremos en la cancha. Three-pointer from half court. Heisler Guion banks it in and it's good. He said it, one-two dribble, got himself a good angle, threw it up off the glass.